¿Dónde sigue usted, no, sir? Mr. Fu. Mr. Fu Fu, por favor. Ah, Fu Fu, el duplicado. Yes. Yo le decía antes, usted es mi Marlboro, pero me dicen ahora que es Fu Fu. Yes. Yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde está el Cálida que me dijeron que estaba en la puerta del aeropuerto cuando yo llegara aquí? A la tierra de los que tienen mucho. No, tener para usted ahí unos buenos palos y tener plazas de otras cosas, pero un Cálida no tener para usted aquí. No hay problema, si hay alguna plaza de Gánster, usted me avisa, que yo estoy tirando. Vamos a pensar en eso. Un arrogante señor de ágil mentalidad que no podía soportar vivir sin comodidad. Comenzó a hacer las gestiones para su vida cambiar. Fue, se dirigió a emigración y pidió de corazón ante todos los presentes que lo atendieran urgente, que no aguantaba la gente con tan poca distinción. Ilusiones, mi gran ingenuidad, te pido que me ayudes para trabajo encontrar. Y la tía sonriente le respondió: aquí la vida no es tan fácil como piensas, ve para la calle y mira a ver qué es lo que inventa. Y se fue el arrogante señor, y lo único que encontró fue una gran pulmonía. Termina la historia sin la gloria que soñó. Y la tía dijo entonces gracias a Dios. Y aquel señor que tantas cosas quería se fue para norte, murió de pulmonía. Ahí el capitán Urbino camino de tantas cosas.